Este domingo, integrantes de Cárteles Unidos bloquearon la carretera de Tepalcatepec, con Coalcomán, ante un posible avance del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien mantiene sitiado el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán. De acuerdo con medios locales, los delincuentes de Cárteles Unidos, equipados con armas de grueso calibre, se apoderaron de vehículos de carga, los incendiaron y los usaron para bloquear el tránsito, en la carretera ya mencionada. Los bloqueos se encontraban a la altura de la ranchería Pinolapa, en Tiquilucan, y en Puerto de las Cruces, en los municipios de Tepalcatepec y de Coalcomán. Tras un reporte ciudadano, elementos de la Policía Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron a la zona. Fue alrededor de las 18 horas, cuando la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que la carretera fue liberada. Al respecto, en redes sociales comenzó a circular un presunto mensaje del Cártel de Jalisco. Traen miedo tepeques, hoy no es la fiesta, aún no llega el grupo, para empezar el baile. Cabe destacar que Tepalcatepec es la base principal de Cárteles Unidos, organización delictiva, dirigida por Juan José Farías, alias El Abuelo.